www.achiras.net.es, el portal de Girón. Este mes de diciembre es un mes muy especial porque a más de las fechas cívicas celebramos el nacimiento de nuestro niño Jesús. En realidad, el 1 de diciembre, que fue este día sábado, fue una fecha muy importante para la salud, en la que nosotros recordamos un aniversario más de la lucha contra el VIH y la lucha contra esta enfermedad tan grave que afecta a muchas personas. En el Ecuador aproximadamente tenemos 45 mil personas que sufren del VIH o que están en una etapa de SIDA, de las cuales solamente tenemos conocimiento que 15 mil han sido detectadas. Aprovecho esta observación que les hago para hacer un llamado a toda la ciudadanía, en especial a las madres, para que se hagan la prueba de VIH que tenemos gratuita en nuestro hospital. El 5 de diciembre se celebra el Día Internacional de los Voluntarios. El día 6 de diciembre de 1534 se dio la fundación de Quito. Estas festividades nacieron hace medio siglo, en la década de los años 50 y 60. El 6 de diciembre es una fecha histórica que durante la época republicana solo se recordaba en las instituciones educativas por formar parte del calendario cívico. El 14 de octubre de 1992, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclama el 3 de diciembre Día Internacional de las Personas con Discapacidad, en el que se resalta la reivindicación de los derechos de las personas con discapacidad. Cada 3 de diciembre de cada año tiene por objeto ayudar a entender las cuestiones relacionadas con la discapacidad, los derechos de las personas con discapacidad y los beneficios que se derivan de la integración de estas personas. El 10 de diciembre se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos, establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1950, con el objetivo de difundir los valores consagrados en la Declaración Universal de 1948. La historia de la Navidad persigue engrandecer los orígenes de Nazaret para resaltar el nacimiento del hijo de un carpintero, es presentado como un concebido virginalmente. Es una de las festividades más importantes del cristianismo. Sí, hay que dar los caramelos y hay que chupar hasta que duran las muelas o la barriga, ¿no? Hay que tomar el chocolate, el pan de Pascua, sí. Todo ello está bien, pero si ese amor no se queda en la familia, no se queda en el amor, en el respeto, en la hermandad, en la humanidad, muy difícilmente la Navidad va a ser lo que Jesús quiso.